Recientemente, el DJ argentino Bizarrap y el exfutbolista español Gerard Piqué se convirtieron en tendencia luego de que uno lanzara otra exitosa sesión musical y el otro revelara en una entrevista cuál es su canción favorita del famoso productor que colaboró con su expareja, Shakira. Hace poco, Piqué aceptó una entrevista con el youtuber mexicano El Escorpión durante un paseo en auto por Barcelona. Allí hablaron de varios temas, pero el creador de contenido se enfocó en los gustos musicales del exdeportista. Cuando le preguntó qué quería escuchar, para sorpresa de muchos, Piqué respondió: ponme algo que esté de moda, algo muy popular, al Peso Pluma, pon la de Peso Pluma con Bizarrap. Y procedió a tararear partes del tema, demostrando que realmente le gustaba. Luego, el youtuber insinuó en tono de broma si tenía alguna canción más en mente de Bizarrap, a lo que Piqué rápidamente respondió que no y pidió dejar esa. Evidentemente, se refería a evitar la polémica sesión de Shakira que tan popular se volvió. El video se hizo viral, con muchos comentarios negativos hacia el futbolista, señalando que el entrevistador no se atrevió a poner el tema de su expareja porque Piqué se habría ofendido y bajado del vehículo. Más allá del morbo, llama la atención que Gerard Piqué sí reconozca abiertamente que le gusta la música de Bizarrap, incluso tarareando sus canciones pese a la mediática collabor con Shakira. Quizás intenta mostrarse indiferente. Aunque su relación terminó en malos términos, es positivo que Piqué no rechace al artista argentino por su éxito con la colombiana. Sería una postura bastante inmadura, digna de un conflicto de adolescentes. Al fin y al cabo, Bizarrap es un exitoso productor musical cuyo talento es innegable. Que haya trabajado con su expareja no significa que Piqué deba boicotearlo por despecho. Eso habla bien de su inteligencia emocional. Aunque hay detalles que aún deben sanar, ojalá tanto Shakira como Piqué sigan demostrando madurez al abordar este difícil episodio que atravesaron. Por el bien de sus hijos y su propia paz mental. Por ahora, la canción con Visa se ha vuelto un himno de empoderamiento femenino. Y Piqué prefiere enfocarse en sus proyectos profesionales. Quizás el tiempo siga suavizando las asperezas. Y ambos recuerden lo positivo que compartieron más que el final amargo.